De las 7.107 islas que forman el archipiélago de Filipinas, nos encontramos en la diminuta Malapascua, en la región central de Visayas. Aquí vamos a realizar el curso de buceo Dive Master durante los próximos 2 meses. Cuando hablamos de sus reducidas dimensiones, lo decimos en serio, y es que apenas llega a 3 kilómetros de largo por 1 de ancho. El nombre de Malapascua proviene de los colonizadores españoles, cuando un 25 de diciembre de 1520 vieron su barco atrapado en esta isla a causa del mal tiempo. También es conocida como Logón, y sus cerca de 5.000 habitantes viven principalmente del turismo y la pesca. Humildad y alegría es como mejor definen a la gente filipina, y Malapascua no es una excepción. Nos reciben con los brazos abiertos y una sincera sonrisa que nunca abandonan sus caras. Son un ejemplo de cómo llevar una vida tranquila y sencilla, sin lujos, tan solo con lo justo y necesario. Nada más llegar, conocemos a Rosana, una joven que a pesar de estar embarazada de 9 meses, sigue trabajando a diario en el pequeño negocio familiar. Dará a luz en su propia casa y aún no sabe si será niño o niña. So Rosana, when are you expecting your baby? 14, maybe tomorrow. Wow. Really? No existen cajeros, coches ni carreteras, tan solo caminos estrechos rodeados de palmeras que te llevan a cualquier parte de la isla. Las ruidosas motos son las únicas que alteran la paz que se vive y se respira en este paraíso. Bueno, sin olvidarnos de los gallos, a los que les encanta despertarnos a cualquier hora del día o de la noche. Por supuesto, nada de centros comerciales. La isla se abastece principalmente de Bogo y Maya, los pueblos más cercanos en la isla principal, ya que el viaje a la ciudad de Cebú resulta demasiado largo y costoso para los modestos negocios locales. Express the same things, but with different words. We acknowledge the same curve, and those might have hurt. It's like the last thought you draw to remind. Precisamente desde Maya salen los barcos que trasladan a turistas que vienen de todas partes del mundo. Kill vice, independency, and occultacy, 'cause the young self is stealthy mass appeal. Where's my muse? Where's my muse? Existe una variada oferta donde alojarse, desde habitaciones sencillas a resorts y cabañas. La mayoría se sitúan a lo largo de su playa principal, Bounty Beach. Malapascua es un destino ideal para disfrutar de unas vacaciones relajadas, pero sin duda su mayor atracción es el buceo. Thank you.
Hola, yo soy Ruby. Me dedico a enseñar submarinismo. Estoy de instructor aquí en Malapascua, llevando nuestra propia agencia que se llama Buceo Malapascua. Y la historia un poquito de cómo llegamos a establecernos aquí. Todo viene de un viaje bastante largo que arranca en el 2008 y que me lleva a enseñar en diferentes sitios de Tailandia y Malasia. Ruby, natural de Rosas, en la provincia catalana de Girona, está siendo nuestro instructor de buceo. Lleva más de un año en lo que él denomina un trocito de cielo, donde la amabilidad de la gente local hace que se sienta como en casa. Su gran conocimiento y profesionalidad están consiguiendo que el curso sea una experiencia muy valiosa. Este gurú del mar nos contagia de inmediato su pasión por el buceo, y gracias a su dedicación descubrimos todo un mundo lleno de vida bajo el mar. Predomina el buceo macro, con pequeñas criaturas de mil formas y colores. Nudibranquios. La sepia extravagante. Caballitos pigmeos que viven en enormes gorgonias. Pegasos. Peces sapo. En la zona cercana al faro, cada tarde al caer el sol, el tímido pez mandarín nos deleita con la danza del cortejo. El pez escorpión, el pez león. Serpientes marinas. También cuenta con algún barco hundido de la Segunda Guerra Mundial, y mantas y rayas diablo se dejan ver en alguna ocasión. En Gato Island observamos cómo duermen los tiburones de punta blanca, pero sin duda el mayor reclamo es el majestuoso tiburón zorro. Nos levantamos a las 4:30 para llegar justo al amanecer a Monad Soal. Ahí nos esperan estos bellos ejemplares con cuerpo de torpedo, ojos enormes y una cola interminable. Cada mañana suben desde los 200 metros de profundidad a esta estación de limpieza, donde se dejan desparasitar por los lámbridos. Sus ojos son muy sensibles a la luz, por lo que vuelven al gran azul antes de que el sol incida con demasiada intensidad. Les despertamos la misma curiosidad que ellos a nosotros, y no podemos hacer otra cosa más que quedarnos inmóviles contemplando la elegancia de sus movimientos. Alopex en griego significa zorro, y su nombre se debe a la astucia de este animal. Aristóteles demostró su admiración por este tiburón, que destacaba por su inteligencia para liberarse de las redes de pesca destrozándolas a bocados, o incluso saltando fuera del agua para hacer caer a los pescadores del barco. Para proteger a sus crías, eran capaces de tragárselas y volver a expulsarlas una vez pasado el peligro. Poseen gran habilidad para reducir y compactar bancos de peces pequeños, para acto seguido atravesarlos y soltar latigazos con su poderosa cola. Esto deja a sus presas atontadas, lo cual aprovechan estos azotadores para darse todo un festín. Por desgracia, la pesca indiscriminada por el valor de su piel, el aceite de sus hígados y la mundialmente conocida sopa de aleta de tiburón hacen de él una especie en peligro de extinción. Así que recuerda,
Se mira, pero no se toca. Ni se come. Estamos a primeros de diciembre y amenaza el tifón Pablo, también conocido como Bopa. Tras su paso por Micronesia, este fenómeno de categoría 5 ha llegado a Mindanao, al sur del país, con vientos de 250 km/h que han acabado con más de 400 vidas. Afortunadamente, en Malapascua solo nos vemos afectados por una fuerte tormenta, la cual disfrutan los más pequeños como solo ellos saben. La parte teórica del curso y las dos o tres inmersiones diarias nos mantienen siempre ocupados, pero hoy es el día de Año Nuevo y como no buceamos, aprovechamos para explorar un poco. En el camino conocemos a Nasin Yanu, la señora con la mirada más entrañable de toda la isla. I'm the only one sa daughter of my mother. My father died on 1945 when I was 3 years old. I have a brother one, but he died on 7 years old. I grew up only one. My mother is also responsible. They didn't know how to. I'm a beautician before. Since 7 years old, I know how to. Nos cuenta que quedó viuda con 23 años, teniendo que criar ella sola a sus tres hijos de entre 1 y 5 años. Reconoce que el turismo ha mejorado la isla. Before no diving here, only the fisherman. También nos presenta a su nieto. GB, my eldest son. ¿Un sepang al ánimo? Dave. Hey. Tanto aquí como en el resto del país, hemos comprobado que les encanta la música y el karaoke. Además de la NBA y Manny Pacquiao, ídolo filipino del boxeo, las peleas de gallos son muy populares, especialmente entre los hombres.
Hemos llegado hasta la zona norte donde se encuentra el faro y somos testigos de un gran atardecer. Desde hace pocas semanas, la isla cuenta con una habitante más, la pequeña Lindsay Ann. Casi sin enterarnos, han pasado 2 meses y hemos conseguido terminar el curso. Pero antes, debemos superar la prueba más difícil de todas, el snorkel test. 3, 2, 1, superado. Con pena, nos despedimos de la isla y su gente, con quienes hemos compartido momentos memorables. De nuevo, otro tifón, esta vez el Yolanda, también conocido como Haiyan, ha tenido a Filipinas como blanco de su ira sobrenatural. Las características de este ser destructivo establecieron un lamentable registro como el de mayor fuerza de la historia. No existe categoría para clasificar la omnipotencia de Yolanda, y se calcula que en caso de existir, correspondería a una categoría 7. Sus vientos de más de 300 km/h tocaron tierra en las vecinas islas de Samar y Leyte, dejando más de 5.000 personas fallecidas. Hacia las 8:30 de la mañana, el ojo del tifón entró de lleno en Malapascua, arrasando con todo lo que se encontraba a su paso. Esta vulnerable e indefensa isla no tuvo que lamentar ninguna víctima mortal, para lo cual tan solo existe una explicación posible. Milagro. Tras varios días incomunicados y una inquietante espera, recibimos noticias de nuestro amigo Ruby, contándonos la experiencia más aterradora de su vida. Viendo estas imágenes, nos resulta espeluznante que no seamos capaces de reconocer nada del lugar que fue nuestro hogar durante 2 meses.
La inocente isla de Malapascua y su gran familia se encuentran más aisladas e incomunicadas que nunca. Necesitan mucha ayuda y la necesitan ya. Cuando vemos todo lo ocurrido, no podemos dejar de pensar en Lin Zeyan, que habrá cumplido su primer año, ni de unos pequeños piratas, o una dulce mirada. Colabora a reconstruir este trocito de cielo para que vuelva a brillar en todo su esplendor, y pronto podamos volver a disfrutar de los zorros, sus atardeceres, e incluso de sus prometedores bailarines. Cualquier donación, por pequeña que sea, significará una gran ayuda.